Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica número 28, que se encuentra ubicada en la delegación Xochimilco de la Ciudad de México. Nuevamente estamos aquí transmitiéndoles un poco de las enseñanzas que habíamos preparado para poder llevar a cabo las actividades que por los hechos acontecidos del día 19, bueno, pues no habíamos podido estar frente a ustedes. Aprovechando este espacio, quiero felicitarlos ya que han estado al pendiente de todas las actividades que les hemos enviado mediante la plataforma de Keeper School. Bueno, en esta ocasión lo único que les vengo a mostrar es que de todos los trabajos que ya ustedes llevaron a cabo mediante la plataforma, ahora tendrán que realizar algunos mapas conceptuales. Ya posteriormente vamos a ir enseñándoles cómo se elabora un mapa conceptual, en este caso para los alumnos de segundo grado de la tecnología de informática. Bueno, en estos momentos les voy a ir mostrando algunos ejemplos de mapas conceptuales y bueno, ya posteriormente ustedes determinarán qué tipo de mapa conceptual pueden ir elaborando para entregarlos el día que nosotros les demos las indicaciones. Bien, aquí en pantalla del proyector voy a ir pasándoles unas diapositivas de los ejemplos que les había yo hecho mención. Bien, aquí tenemos en pantalla uno, que bueno, es un ejemplo de tipo jerárquico. Como ustedes se podrán dar cuenta, ¿verdad? Ahí tenemos en pantalla el primer mapa conceptual. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Igual con los mismos temas. Con los mismos temas tenemos. A continuación vemos otro ejemplo más de igual. Tomando los mismos temas, vean cómo ya es así como un tipo telaraña. Aquí vemos otro ejemplo más, ¿sí? Y como esos nosotros podemos ir elaborando nuestros propios mapas conceptuales. Bien, en esta ocasión para elaborar nuestros mapas conceptuales tendremos que utilizar el programa de PowerPoint. Yo les recomiendo que en esta ocasión utilicemos dicho programa. Muy bien, jóvenes. A continuación, les voy a enseñar cómo poder elaborar estos mapas conceptuales. Muy bien. Ya en algunas ocasiones hemos entrado al programa, hemos realizado algunas actividades con su profesor de primer año, ¿verdad? Me indica que él ya había tocado alguna vez este programa. Bueno, una vez que estemos dentro del programa, nosotros nos vamos a dirigir al menú insertar, ¿verdad? De los menús que están en la parte de arriba, nos vamos al menú insertar y vamos a buscar la opción que diga Smart Art. Una vez estando ahí, como lo estamos viendo en pantalla, vamos a dar clic y nos va a dirigir a otra ventana, ¿sí? En esta ventana es donde nosotros podemos visualizar los tipos de mapas que podemos, o no mapas, simplemente los tipos de Smart Art que nos brinda este programa. Bien, si se dan cuenta, ¿verdad? Hay una lista y en cada una de estas opciones de la lista, si le vamos dando clic en esta parte, nos va cambiando las opciones y los tipos de diseños. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos bajando. Yo sí les sugiero que vayan jugando, que vayan experimentando con cada uno de estos diseños. Muy bien.
Para esta ocasión, para este ejemplo, voy a utilizar esta opción, que es la cuarta, que dice jerarquía, ¿verdad? Me ubico ahí, le doy clic. Aparentemente, ustedes vieron que no hizo nada, pero sí, aquí nos cambió los diseños. Muy bien. Voy a tomar el primer diseño. Si se dieron cuenta, ahora sí, en esta parte ya quedó un recuadro seleccionado. Y en esta parte derecha ya vemos más o menos un ejemplo del diseño, cómo quedaría en su presentación. Muy bien. Una vez que ya nos esté mostrando, el diseño, lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón de aceptar. ¿Ok? Muy bien. Como se darán cuenta, ahí ya tenemos nuestra presentación previa, ¿verdad? Si se dieron cuenta, ¿sí? Y voy a regresarme un poquito más en la parte de arriba. Vean, tengo solamente tres conceptos: ciencia, tecnología y técnica. Para el caso del ejemplo, yo ya tengo esta parte de aquí, ¿verdad? Yo tengo esta parte de aquí, que a veces dice, híjole, yo nada más quiero el ejemplo de arriba. ¿Ok? Si a nosotros no nos hace falta el recuadro, lo único que lo podemos eliminar, ¿sí? Lo podemos eliminar. ¿Cómo le hacemos? Si se dan cuenta, aquí no hay nada seleccionado. Aquí lo que tenemos que hacer es dar clic y vean cómo se seleccionó todos los recuadros y principalmente el cuadro al cual yo le di clic. Muy bien. Si yo no lo quiero, lo único que hago es botón derecho, ¿sí? Y le voy a decir cortar, ¿verdad? Le digo cortar y vean cómo automáticamente se ordena, ¿verdad? Sin que yo haya hecho algún otro procedimiento. Bien, en este caso, yo ya puedo ir escribiendo dentro de los recuadros con el simple hecho de dar clic. Vean cómo se elimina o se borra el texto previo y tal vez no alcancen a ver, pero aparece el indicador que ya está dispuesto para que ustedes puedan escribir dentro de cada uno de los recuadros. Bien, entonces en este caso, pues yo ya puedo escribir, ¿verdad? Ya puedo escribir dentro de los recuadros. En este caso, por ejemplo, ya tengo para acá los conceptos, ¿verdad? Selecciono, copio, ¿verdad? Doy clic acá y le digo que me pegue el texto, ¿verdad? Eso es lo que también pueden hacer ustedes, escribir. Antes consultamos, ¿verdad? Consultamos la información previa, tenemos ya nuestra información en una hoja de Word o igual una hoja de extra del programa PowerPoint, ¿verdad? Para que ya no estén escribiendo en esos momentos. Yo lo quise hacer aquí previo, ¿por qué? Por el tiempo de la grabación. Bien, me voy nuevamente a los conceptos que ya tengo escritos, ¿verdad? Voy dando y le... Vean, aquí qué sucedió, que ya me incrementó otros recuadros. Si a ustedes les sucede eso, recuerden que hemos visto algunas teclas auxiliares y precisamente aquí quise aprovechar esto. Si les sucede eso, lo más conveniente es que ustedes pulsen las teclas Control Z, ¿verdad? Que ya ustedes habían practicado en algún momento con su profesor de primer año. Entonces, ya con Control Z regresamos a la actividad anterior. Bien. Y
para poder dejar el texto que habíamos copiado previamente, podemos hacer la combinación de las teclas Control V, ¿verdad? Y ya tenemos el siguiente. Y bien, así sucesivamente vamos a ir copiando todos los conceptos, ¿verdad? Todos los conceptos que deseemos insertar. Por aquí está. Bien, una vez que nosotros tengamos ya nuestros conceptos, por aquí algo falló. Ok. El título es importante, ¿verdad? El título es importante para que nosotros podamos ver de qué se trata nuestra información. Ok. Ahí ya tenemos nuestro mapa conceptual. Únicamente tenemos los títulos principales, ¿verdad? Tenemos los títulos principales. Ahora, si yo quisiera agregar otro recuadro para poder ahí escribir el concepto de cada uno de los títulos, lo único que tendría que hacer es dar botón derecho y nos vamos a la opción que dice agregar forma. Como se habrán dado cuenta, aparece un menú extra y nos da varias opciones. Yo, por lógica, le voy a dar clic en la opción antepenúltima que dice agregar forma debajo. Le doy clic y vean cómo automáticamente se generó otro recuadro más. Y de igual forma, ¿verdad? De igual forma, en esta parte, si se dan cuenta, ya no aparece como acá arriba el indicador que nos permite escribir texto. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar con botón derecho y decirle que vamos a editar texto, ¿sí? Y en esos momentos yo ya puedo escribir el texto que yo desee, ¿de acuerdo? Una vez más lo vamos a hacer con este recuadro para poder agregar otro recuadro. Le doy botón derecho, le digo agregar forma y le digo que debajo. Y ahí ya tenemos el siguiente. Y por último, damos clic acá, decimos agregar y ahí está. ¿Ok? De igual manera, le damos botón derecho y le damos botón derecho y le decimos editar texto para que podamos escribir el texto que nosotros deseemos, ¿verdad? Yo aquí lo estoy haciendo únicamente con letras al azar. Hacemos lo mismo con el último, le digo agregar forma. Ah, perdón, aquí ya no era forma, vamos a editar el texto. Le digo que vamos a editar texto. Y ahí está, ¿de acuerdo? Una vez que ya creamos nuestro mapa conceptual, nosotros lo podemos caracterizar, como dijeron por ahí, lo podemos maquillar, cambiándole los colores, cambiándole, dándole otro tono, ¿verdad? Bueno, para esto, así como está seleccionado, ¿verdad? Una vez que ya estoy seleccionado, me voy al menú formato, ¿verdad? A ver, vamos a ver por acá. Aquí en diseño, aquí en el menú diseño, si se dieron cuenta, podemos observar los tipos de diseño. En esta parte hay una pequeña flechita, un indicador. Siempre que ustedes vean un indicador, una flechita que apunta hacia abajo, quiere decir que aquí dentro hay más información. En este caso vamos a ver qué tipo de información nos muestra. Ah, pues nos muestra los
colores o los diseños que nosotros le podemos aplicar a nuestro objeto, ¿de acuerdo? Entonces, vean, yo simplemente voy poniendo el puntero del mouse, ¿verdad? Voy poniendo el puntero del mouse y van cambiando las formas, los colores de cada uno de los objetos. Bien, vamos a seleccionar ese, ¿ok? Y vean, ya nos dio otra imagen, ¿sí? Ya nos cambió la imagen de cada uno de los recuadros. Y bien, pues nosotros podemos ir jugando con cada uno de los diseños. Vean, aquí es la presentación, las perspectivas que ustedes le pueden ir dando a su presentación, a su objeto, ¿no? Vean cómo va cambiando. Las formas, los tipos, ¿verdad? Aparentemente aquí casi no cambia nada, no se ve que cambia nada. Lo único que hace es ponerle así como que una sombra en tercera dimensión. Y en los de abajo, sí, miren. Vamos a dejar esta, ¿ok? Y bueno, así es como ustedes pueden crear sus mapas conceptuales que les estoy pidiendo para como término del primer bloque, muchachos. Quisiera aprovechar también para enseñarles, porque posteriormente vamos a elaborar algunos mapas mentales, ¿verdad? Entonces quisiera aprovechar el momento para enseñarles a crear, ¿verdad? A crear un mapa conceptual, ¿verdad? Aprovechando el programa. Bien, de la misma forma me voy a ir al menú insertar, me voy a la misma herramienta que se llama Smart Art, le doy clic. Y ahora, en vez de utilizar la opción de jerarquía, me voy a ir a imagen, que es la última opción. Le doy clic y le digo aceptar. A ver, aquí algo pasó. A ver, nuevamente insertar. Imagen. Bien. Ahí estamos en imagen, ¿verdad? Entonces, igual, aquí nos muestra varios tipos de objetos. Bien, a mí se me ocurre seleccionar esto, ¿verdad? Le digo aceptar. Y vean, tal vez en la cámara no alcanza a ver, aquí hay un pequeño cuadrito, ¿verdad? Que nos dice que ahí podemos incrustar o insertar la imagen que nosotros deseemos que aparezca. Bien, vamos a darle clic a la imagen y vean, le di clic y me abrió otra ventanita. Esta ventanita es donde me pide que seleccione el lugar donde está alojado la imagen que yo voy a insertar. Ok, yo le digo que está en un archivo, porque lo podemos jalar de internet, ¿verdad? O de los iconos, pero en este caso yo lo tengo en un archivo, en una memoria o en mi computadora. Ok, le doy clic y en este caso me voy a ir a mi escritorio. Le digo que está en Expo, Imágenes, y aquí es donde yo voy a poner, a seleccionar mi imagen que deseo que aparezca. Le digo insertar y ahí ya apareció mi imagen. ¿Ok? Y de igual forma lo podemos hacer con los siguientes iconos. Le doy clic en desde un archivo. Como ya está la carpeta abierta, donde tengo alojadas mis imágenes, pues ya está, ya no tengo que buscarla, ¿verdad? Ya simplemente me dirijo a la imagen, le digo insertar y ahí está. Continuamos con la siguiente, lo mismo. Vamos a decirle técnica, insertar y ahí está. ¿Ah? Lo mismo. Y ahí está. Esa es una manera, jóvenes, una manera rápida y sin tanto complicarse para poder hacer
un mapa conceptual que ustedes tendrán que entregar para poder complementar las actividades que están realizando en la plataforma de Keeper School. Muy bien, jóvenes, pues por mi parte sería todo. Me dio mucho gusto estar aquí transmitiendo para ustedes, y pues no me resta más que decirles que pues ya estamos a punto de volvernos a encontrar. Como lo decía al principio, ya ayer estuve con sus compañeros de tercer año, así es que la próxima semana pues yo creo que ya nos toca trabajar con ustedes directamente. Pues que pasen muy buenas tardes.